Se han manejado especulaciones en columnas políticas, sobre todo ahí en Chihuahua, sobre la posible ya candidatura de unidad para la presidencia municipal. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, la convocatoria salió ayer. La convocatoria salió antier, perdón, para poder elegir el candidato a presidente municipal en Chihuahua. Los tiempos van corriendo, el registro es el día 19 de enero. Yo esperaría que los tiempos sigan corriendo, tomar algunas definiciones junto con los amigos que amablemente han expresado su opinión para poder ser yo el candidato a presidente municipal de Chihuahua. Yo lo he manifestado varias veces, tengo el interés, tengo las ganas, tengo el ánimo, hay proyecto para ofrecer a los chihuahuenses, hay conocimiento de la ciudad, hay un gobierno que no está haciendo bien las cosas en la ciudad, preocupado más por la campaña electoral que por gobernar la ciudad. Robo a casa habitación ha crecido, robo a local comercial ha crecido, el robo en vía pública ha crecido, el tema del narcomenudeo es un gran problema en la capital y se han preocupado más por otras cosas que por gobernar de manera clara y asertiva en el tema de seguridad, por poner un ejemplo muy puntual, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos listos, yo estoy listo, estoy preparado y esperaré que los sectores, las organizaciones, el propio partido vaya decantando cómo se va organizando esto. Yo he platicado ya con muchos actores políticos que han manifestado su apoyo, su respaldo. Yo espero que esto se materialice en la próxima semana y estar listos para poder enfrentar un proceso electoral que, si bien es cierto, no es el más fácil para nosotros, tampoco es imposible porque hay que ofertar cosas positivas para Chihuahua. ¿Qué opinión te merece en la Mira, figura que está jugando al otro lado? en política no hay enemigos pequeños ni hay superdioses, ¿eh? El que sienta que es el político más encumbrado, mejor posicionado en una campaña electoral puedes caer. Porque al final del día la elección se construye paso a paso, día con día, momento a momento. Y yo no creo que sea invencible como muchos, algunos, como muchos o algunos de su partido quieren hacerla ver. Hay deficiencias en el gobierno. Lo que se ofertó no se cumplió. Y bueno, pues la sociedad tendrá que valorar una propuesta seria, una propuesta armónica que convoque al diálogo, donde ella no ha podido tener diálogo ni siquiera con el gobernador, ni siquiera acuerdo con el gobernador. Y lo que tenemos que buscar es diálogo, consenso, para poder garantizar el desarrollo de la ciudad de Chihuahua.